Saludos y bienvenidos un jueves más a Categoría Mayores, un programa dedicado a nuestros mayores y destinado para todos los públicos. En nuestro programa normalmente conocemos a un personaje del deporte, hemos tenido futbolistas, jugadores de fútbol sala, de baloncesto, alpinistas, y hoy nos llega una joven deportista, ajedrecista. Joven no, diría yo jovencísima, porque solamente tiene 16 años. Vamos a conocer esta noche en Categoría Mayores a Rebeca Jiménez. Rebeca ha sido y es la maestra FIDE más joven femenina de la historia de nuestra región. ¿Es así, Rebeca? Sí, fue hace nada, 2 semanas, que hice tablas, empate, en una partida en el regional, justo aquí en Cartagena, y conseguí los puntos que me faltaban para el título. Bueno, ¿nos puedes comentar? Porque puede parecer que eso es cuestión de una semana, de un mes, realmente un poco para los que no conocemos y sobre todo para todos nuestros telespectadores que te puedan conocer un poco mejor, Rebeca, ¿cómo se logra llegar a ser maestra FIDE? A ver, ahora mismo se está jugando el Campeonato Regional de Murcia y cuando me digo hace 2 semanas me refiero a que cada semana hay una ronda. Y hace 2, pues me tocó jugar aquí en Cartagena, y entonces esa partida, y hice tablas. Y entonces subí los puntos necesarios para conseguir el título, que son 2100 de ELO. Que bueno, el ELO, explico. Pero eso viene, esos 2100 vienen acumulados de. Hombre, de, claro, claro. Pues, a eso me refiero, que sí, de, sí, de, sí. ¿Qué trayectoria tienes que tener para ser maestra? Bueno, pues yo llevo 12 años jugando, empecé con 4 años, nada, me enseñó mi padre con el tablero este que hay aquí, y luego empecé mi primer torneo, pues a lo mejor a los 5 jugué mi primer torneo y gané, nada, un torneo creo sub 6 o algo así, que entonces, aunque no sé cómo me quedé la general de las últimas, pero bueno, ese premio sub 6 pues me animó a mí para seguir adelante y nada, llevo eso desde los 4 años jugando y entonces en todo ese recorrido pues he ido sumando ELO y también perdiendo, pero bueno, luego se ha ido ELO recuperando. ¿Tiene un significado esas iniciales? ¿O a es ver, ELO? Ya te he puesto en uno. Ya me has puesto y... La verdad es que no sé si son iniciales, yo creo que no. O sea, lo que significa es como una puntuación de nivel que tiene cada jugador para determinar más o menos el nivel que tiene, y eso, cuando ganas partidas, pues sumas ELO, también cuando las pierdes, pues bajas ELO, y entonces con ese ELO, pues aparte de decir como más o menos el nivel que tienes, cómo eres de bueno, pues también se pueden conseguir los títulos. Que bueno, lo que está claro es que eres muy buena en el ajedrez, porque para estar con 16 años, ser la maestra FIDE femenina más joven de la historia de nuestra región, eso no se consigue en 2 días, tú lo acabas de decir, la trayectoria que tienes, que ahora hablaremos, estamos hablando de 16 años, que tiene la chica, la criatura, como diría, y bueno, pues ahora nos comentarás un poco más, ¿vale? Porque lo que queremos, lógicamente, esta noche es conocerte, un poco más de tu vida, como esa trayectoria tan larga, pero tan corta a la vez, por tu edad que tienes. Conocerte también en el ámbito un poco personal, que nos cuentes cómo te iniciaste. Bueno, ahora vamos a tener oportunidad, ¿te parece, Rebeca, de conocerte un poco más y que sobre todo nuestros telespectadores conozcan a esta jovencísima ajedrecista que tenemos la suerte de tenerla aquí en nuestra ciudad y en la región, ¿no? Ahora lo que te voy a pedir, Rebeca, como a todos los invitados que vienen a nuestro programa, aunque ya lo estabas haciendo hace un momento, pero yo te he medio parado un poco, es que te presentes un poco hoy y nos digas quién es Rebeca Jiménez, cómo se inicia hasta el día de hoy que estás aquí en este programa con nosotros y sobre todo que vienes a parar aquí a este club tan importante y que también trabaja de la mano de Abel y su gente, el Club Deportivo Ajedrez de la Puerta. ¿Quién es Rebeca Jiménez? A ver, pues yo, como he dicho anteriormente, he empezado con 4 años a jugar al ajedrez en Jávea. Yo antes vivía en Jávea, aunque nací en San Pedro. Me mudé con 2 años y entonces empecé ajedrecísticamente, nací en Jávea. Estuve ahí 10 años y luego me vine aquí eso, a los 11, 12 y llevo ya pues, casi 5 años aquí en Murcia con el Club La Puerta, en el que bueno, han sido un apoyo muy importante. En Murcia, en Cartagena. Sí, Murcia me refiero a la región, sí, Cartagena, el Club de Cartagena. Eso, en el que ha sido un apoyo muy importante, pues Abel, José Lara,
que yo creo que han sido los que me han hecho pues que me guste mucho. O sea, yo de antes ya me gustaba muchísimo el ajedrez, pero estar aquí en Cartagena es como que me ha hecho, aparte de mejorar ajedrecísticamente, me han hecho también como ilusionarme más y querer más este deporte. Luego, aparte también de mis entrenadores personales, que bueno, son Yudani Hernández, maestra internacional, y Herminio Raiz, gran maestro, que bueno, ellos viven lejos, Yudania vive en Galicia y Herminio vive en Cataluña, entonces me lo dan online por las tecnologías. Tiene entrenamiento extra. Estás aquí con un club porque al final tienes que estar federada. Sí. Y entiendo, y bueno, vamos a poner en valor también, creo yo, ¿no, Rebeca? Lo estaba hablando antes con tu padre, ¿no? Del hecho de que hayáis elegido este club de Cartagena, el Club Deportivo Ajedrez La Puerta, es porque habéis visto también la preocupación, cómo se trabaja, el interés y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. Y eso a ti, pues entiendo que también te sirve como para poder seguir progresando. Sí, y mejorando. Sí, totalmente. De hecho, yo ahora mismo vivo en San Pedro, pero aún así quiero estar en el Club de Cartagena porque me parece el mejor del mundo, o sea, sin ninguna duda. Y aunque no me den, estén dando clase ahora mismo, sí que me han dado, pues José me ha dado clase, incluso ha venido a mi casa a dármelo, ahora mismo no me están dando, por tema COVID también, yo es más difícil que vaya a Cartagena al club a dar clase, pero aún así han sido un apoyo muy importante y cualquier cosa que necesite, pues se lo puedo pedir y estoy segura que ellos pues me dan lo que necesite. Muy bien. Bueno, pues ya te hemos estado comentando antes de empezar el programa un poco el formato que tenemos, en el cual vas a conocer a mayores, nuestros representantes de los clubes de personas mayores de nuestra ciudad y comarca, que los vamos a conocer dentro de unos momentos, se van a presentar. Esta semana pues tenemos como invitados también y que van a participar con nosotros a Carmelo Martínez, presidente del Club de Personas Mayores de La Palma. Voy a leerlo bien para luego que nadie diga que me equivoco y no me acuerdo de él. Vamos a tener a Trinidad Huertas Castejón, que es presidenta del Club de Personas Mayores de San José Obrero. Los simpáticos le llaman a ese Club de Personas Mayores. Y también a Paco Cabas, Francisco Cabas Cabas, que es el presidente del Club de Personas Mayores de La Aljorra. Los vamos a conocer en un momento, ¿vale? Y después, a continuación, también ellos van a tener preparadas preguntas para ti. Vamos a ver cómo se presenta y comentamos también un poco al respecto de ellos. ¿Te parece? Vale. Soy Carmelo Martínez, el presidente del Club de Personas Mayores de La Palma, lo cual quiero decir que estoy muy a gusto con la directiva que tengo hoy en la actualidad, porque sin ellos seguro que no se podían haber conseguido las cosas que se han conseguido. Somos alrededor de 500 socios y de verdad que me gustaría mencionar las actividades que estábamos haciendo antes de que cerraran por esto de la pandemia que tenemos. Por ejemplo, teníamos 100 personas divididas entre 4 grupos de 25, por supuesto, y luego teníamos también lo de las manualidades, que también tenemos bastante gente haciendo manualidades, lo cual después en la semana cultural al año es donde se ponen todas las cosas que van haciendo, como ganchillo, como pintura, como cuadros y como muchas cosas que se van poniendo en nuestra semana cultural. Bueno, también cogemos y participamos en el carnaval que tenemos todos los años. También hacemos todos los fines de mes baile para las personas mayores. En nuestra semana cultural también traemos un esto de trovo, traemos también baile para que lo pase bien. Y luego tenemos también dos comidas al año que hacemos gratuitamente para todos los socios, con una buena rifa que hacemos dándole el nombre cuando vienen a apuntarse, por ejemplo, con 30 regalos, que son 10 jamones, 10 lomos, 10 quesos grandes cada uno con su botella de vino, y en fin, vamos haciendo todo lo que podemos. Tenemos todos los domingos también lotería familiar,
es lo que nos ayuda prácticamente a mantener todo esto. Luego tenemos nuestra Semana Cultural, como les he dicho, que es en marzo, perdón, y entonces también en Navidad hacemos un castillo, un Belén, por supuesto, muy bueno, porque estamos metidos en la ruta del Belén y todos los que vienen de Cartagena, que suelen venir coches de línea y todo eso, nos dicen que está muy bien. Entonces esas son prácticamente casi todas las actividades. Tenemos también, hemos podido conseguir que venga una podóloga aquí para los socios que tenemos de las personas mayores. Aquí menciono también al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. ¿El por qué? Porque yo creo que sin él no hubiera sido posible tenerlo. Hemos comprado todos los chismes que tenemos, todo lo que es una mini clínica, que nos ha costado, no voy a mencionar el dinero, pero mucho dinero. Vino una inspectora de sanidad, nos dijo que todo estaba correcto, lo cual ya estamos funcionando. Y en fin, con esto pues me despido, lo que he dicho antes, dándole las gracias a los que me acompañan en la directiva, y aquí estamos por si algún día quieren venir a ver la actividad que acabo de mencionar. Bueno, Rebeca, ya has podido escuchar a Carmelo, presidente de La Palma, es decir, yo creo que más completo de actividades que puedan hacer, lo del Belén, el Belén que tienen, la ruta del Belén que están incluidos, el tema del trobo, es decir, las dos paellas que hacen ahí también, yo creo que bueno, deberíamos de acercarnos por allí, ¿o qué? ¿Qué te parece? Sí, ¿qué sí, le decimos a Carmelo? Yo encantada. ¿Encantada, no? Encantada. Bueno, muy bien. Ahora es el turno de Trinidad Huertas, del Club Los Simpáticos, de la barriada San José Obrero. Vamos a conocerla. Hola, soy Trini Huerta, soy la presidenta del Club de los Simpáticos de San José Obrero. Entonces, pues este club estaba funcionando muy bien, pasábamos unos ratos muy buenos aquí, pues entre todos se hacen actividades como jugar al parchís, al ajedrez. También trabajo manuales, cursos de memoria, que para personas mayores pues viene muy bien. Y nada, somos casi 100 socios. Pues acabamos de escuchar a Trinidad, la presidenta de las personas mayores de San José Obrero, Los Simpáticos, porque así es como se les llama y hay que decírselo, que nos hablaba, pues bueno, pues como la gran mayoría también de nuestros clubes de personas mayores, que hacen muchas manualidades, el tema de carnaval también. Y me ha llamado la atención que ha mencionado el ajedrez. Sí. Lo has escuchado, ¿no? ¿Qué, sí, qué sí. te parece que en un club de personas mayores también haya comentado, en este caso, bueno, su presidenta, que también se practica el ajedrez? Pues me parece que es muy bueno porque, bueno, es un deporte, puede jugar todo el mundo, da igual el sexo, la edad, incluso con discapacidades. Y tiene muy buenos aspectos, uno de ellos, por ejemplo, la memoria, le ayuda mucho a mejorarla o, bueno, simplemente ejercer la mente. De hecho, también, bueno, precisamente se recomienda este tipo de deporte a, bueno, a todas las personas, pero sobre todo a las personas mayores que siempre estamos pensando que si la sopa de letras, que si no sé qué. Sin embargo, el tema del ajedrez puede ser, ¿no, Rebeca? Entiendo yo, vamos. Y sí, creo sí. que además está así, por parte a nivel médico, recomendado, ¿no? Que si pueden practicarlo, que lo realicen, porque es bastante beneficioso para lo que tú estabas comentando, la memoria y la capacidad mental también, ¿no? Sí. Nos estaba comentando también sobre el tema de carnaval. ¿Tú cómo vives los carnavales? Pues a mí me gusta verlo. ¿Te disfrazas? Vale, es que yo me da mucha vergüenza, ¿sí? ¿no? Y a mí con lo que han comentado el teatro, pues me da mucha vergüenza esas cosas, pero verlo pues me encanta, lo disfruto un montón. Y por último, también nos queda conocer a Francisco Cava, que es el presidente del Club de Personas Mayores de La Aljorra. Vamos a conocerlo. Hola, soy Paco, Francisco Cabas Cabas, actualmente el presidente del Club de Mayores de La Aljorra.
Decir que estoy, mi mayor orgullo es ser presidente de un señor club que tenemos en el pueblo. Tenemos alrededor de 700, más de 700 socios ahora mismo en activo. Teníamos varias actividades, por desgracia las tenemos paradas debido a la pandemia que tenemos, pero tenemos 40 y tantas personas haciendo gimnasia 2 o 3 veces a la semana. Tenemos un taller de memoria que también acuden muchas personas, lo mismo hombres que mujeres. También tenemos un taller de teatro, que tenemos mucha afición en el pueblo al teatro y muy buenos actores. También tenemos un taller de carnaval, un grupo de carnaval que todos los años tenemos exhibiciones de carnaval en Cartagena y en varios pueblos. Y, en fin, tenemos varias actividades y tenemos mucha actividad aquí en el club. Por desgracia la tenemos casi toda ahora mismo parada, pero bueno, estamos en ello, pendientes de poder seguir moviéndonos. En el club pues hay bastante afición al juego de dominó, cartas, tenemos juego de ajedrez, aunque no se practica mucho, pero también hay gente que lo practica, porque bueno, es un juego que abre mucho la mente, sirve para mantener la memoria en activo y, en fin, varias cosas así. De momento, pues ahí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que también nos estaba comentando Paco, Francisco Cabas, presidente de la Aljorra, que nos estaba comentando y nos ha dicho que son cerca o más de 700 afiliados, ¿eh? Es decir, ahí en un club de personas mayores. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo, el club, y la verdad que es espectacular y enorme. También nos ha comentado lo del ajedrez, nos ha insistido mucho también, lo hemos podido escuchar, en el tema de sus manualidades y lo del carnaval, que es algo como que llevan, es un denominador común en todos los clubes de personas mayores, el día y las fechas de carnaval. Para ellos es espectacular, ¿no? Porque muestran, no voy a decir sus mejores vestidos y demás, pero se lo pasan pipa. Yo he tenido la oportunidad de ir a verlo y me gustaría, vamos, que los vieras. De hecho, pues bueno, si tenemos oportunidad y se ven imágenes de ver cómo se trabajan y lo que participan ellos en tema de carnaval. Tú como jovencita que eres y demás, ¿cómo crees que ellos pueden, digamos, disfrutar de ese momento y de ese día, el tema de carnaval, de cara a nuestros mayores? Pues hombre, ahora a lo mejor sí que está un poco más difícil, pero antes es un momento en el que puedes reunirte, ¿no?, con tus seres queridos, ya sea familia, amigos, y yo creo que también ese momento pues es también especial. Bueno, pues es muy especial porque precisamente también, igual que en Cartagena, entiendo que en otros municipios, la fecha de carnaval y todo lo que preparan los clubes de personas mayores a través de los correspondientes ayuntamientos, se les prepara una jornada muy, muy buena, que por desgracia en esta situación pues hemos tenido que posponerla, pero estoy seguro que próximamente se volverá a retomar y esos clubes disfrutarán como han venido disfrutando, preparándose sus trajes y sus mejores galas. Ahora, Rebeca, vamos a pasar a la sección de que nuestros mayores preguntan, ¿vale? Tienen preguntas muy interesantes, ya lo verás. Y bueno, tanto Carmelo como Trinidad como Paco, ahora, después de que hagamos una pequeña pausa, vamos a ver qué quieren saber de ti y conocerte un poco más, ¿te parece? Perfecto. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No Pierdas el Ritmo. ¿Aún no tienes llamadas ilimitadas en el móvil? ¿A qué esperas para ahorrar sin parar de hablar y navegar? Ahora con Telecartagena, llévate una de nuestras tarifas ilimitadas con 5 € de descuento al mes. Ven ya a nuestra oficina
o llama al 968 31 27 00 y consulta condiciones sin ningún compromiso. 968 31 27 00. Tele Cartagena, tu operador local de confianza, porque somos de aquí, como tú. Rebeca, pues ya estamos con nuestras mayores preguntas. Vamos a ver qué quieren conocer de ti un poquito más y vamos a empezar por Carmelo. Carmelo Martínez, que es el presidente del Club de Personas Mayores de La Palma. A ver qué pregunta inicial tiene Carmelo para ti. Rebeca, me gustaría hacerte esta siguiente pregunta. Cuando empezaste a jugar al ajedrez, ¿llegaste a pensar que llegarías tan alto como has llegado? Pues para nada. Yo cuando empecé, empecé por afición, porque me gustaba. Y bueno, poco a poco pues he ido creándome metas. Bueno, la primera fue esta, la del título. Y bueno, al final empecé como un hobby, como un juego, y al final pues ha empezado, o sea, ha terminado como un deporte. Bueno, terminó. Terminado, está en sí, el proceso. Está en proceso todavía. Sí. Yo aprovechando la pregunta de Carmelo, que si llegaste a pensar que llegaría a lo alto que ha llegado, lógicamente todavía tiene otros retos en el ajedrez, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, próximos retos? Pues, a ver, el más próximo que veo es intentar hacer podium en el Campeonato de España, que ya he estado cerca algunas veces, pero siempre pues al final no ha podido ser. Y luego, pues de reto de Elo, por ejemplo, pues intentar mantener los 2100 y luego como siguiente meta, pues los 2200. Muy bien. Lo de 200 a 2200, ¿qué quiere decir? Si bajas de 200, puedes bajar, te bajan digamos, de nominación, ¿no? A ver, eso es como lo que he explicado antes, de que si pierdes partidas, pues bajas Elo, y si ganas, pues subes. Pero lo que es el título no te lo pueden quitar, eso ya es para siempre. Aunque tú bajes 1000 puntos, eso, el título es tuyo para siempre. ¿Tú eres maestra ya? Eso ya no me lo pueden quitar. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar la segunda pregunta de Carmelo, ¿vale? Rebeca, quería hacerte esta pregunta. ¿Qué sientes al ser la maestra más joven de la región de Murcia? Buena pregunta, ¿eh? Sí, pues todavía estoy incluso un poco que no me lo creo, porque era algo muy importante para mí y obviamente pues estoy súper contenta. Además del reto personal, que era en plan conseguir el título, pues ha dado la casualidad que he sido la más joven de la región de Murcia, y es algo muy importante para mí, que solo hay 3, incluyéndome a mí, y que yo haya sido la más joven, pues algo muy importante. Eso ya no hay quien, de momento no hay quien te lo quite, de momento, salvo que aparezca alguien con 15 años. Claro, claro. No, bueno. Pero bueno. Muy bien, pues continuamos con nuestras mayores preguntas, ¿vale? Vamos a conocer ahora, que ya la hemos conocido en la presentación, pero a ver qué quieres saber y qué te pregunta Trini, ¿vale? La presidenta del Club de Personas Mayores de la Barriada San José Obrero, Los Simpáticos. Rebeca, ¿cuáles son tus metas y objetivos en el mundo del ajedrez? Bueno, aunque has comentado algo antes, pero bueno, a ver qué le dices a Trini. Pues Trini, como he comentado antes, así más cerca el Campeonato de España, sub-18 en este caso, pues me gustaría conseguir un podium, quedarme entre las 3 primeras chicas. Porque es un título, no es como el título de maestra FIDE, pero sí es un título de te has quedado entre las 3 primeras en el de España, entonces es algo muy importante para mí. Y luego, como he dicho antes, en el tema ELO, pues intentar un poco mantener los 2100 que he llegado, y como siguiente, pues llegar a los 2200. Muy bien, está muy claro, ¿vale? Otra pregunta más tiene Trini para ti, Rebeca. ¿Qué beneficio podemos tener las personas mayores practicando ajedrez? ¿Qué mejor que tú, aunque todavía para ser mayor te queda,
para que precisamente, bueno, les pueda decir, aunque antes hemos comentado un poco los beneficios para el ser humano, pero sobre todo para las personas mayores, no queda más que el recordarlo o insistir ahora que Trinidad te ha hecho esa pregunta. ¿Qué le podemos decir a nuestros mayores? Pues, ¿qué beneficios? Pues bueno, lo primero, entretenimiento y diversión, que al final, aparte de un deporte, pues es un juego en el que tú, pues, además de incluso tú solo, puedes jugar, pero puedes jugar también con personas y pasar el rato. Pero aparte de eso, solamente entretenimiento, pues también es, como hemos comentado antes, una forma de mantener la mente activa y ejercitar sobre todo la memoria y básicamente eso. Sí, la memoria, incluso al final, tú has dicho lo del poder hacerlo solo y demás, pero que también si normalmente se juegan dos personas, el hecho de tener también a un compañero o compañera que comparta el tablero también es un atractivo, ¿no? Sí. ¿Quiere decir que recomiendas sí o sí la práctica del ajedrez? Sí, vamos. Bueno, pues seguro. Díselo ahí a esa cámara, a nuestros mayores, a todos, pero especialmente a nuestros mayores, recomiéndale que ojo que lo está diciendo una maestra, y si lo dice una maestra, habrá que seguir la rajatabla lo que diga. Ahí tienes tu momento, a esa cámara, pues, Rebeca. Os animo a todos a que veáis el mundo del ajedrez, os animéis a jugarlo y yo qué sé, que cojáis a un amigo, un familiar, vuestro nieto, vuestros hijos y os pongáis a jugar, no intentar hacerlo lo mejor posible, simplemente pues disfrutar, con saber mover las piezas, pues puedes pasar un buen rato. Si tenemos que acercarnos a echarle una mano a través contigo para darle alguna clase maestra o algo, ¿estarías dispuesta a acercarte? Me llevo encantadísimo. Bueno, pues ya organizaremos algo de eso, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar a ver ahora a Paco Cabas, el presidente del Club de Personas Mayores de La Aljorra, que es nuestro tercer representante de los clubes, a ver qué quieres saber también y conocer de ti. Rebeca, ¿cómo considera la labor que hacen clubes deportivos de ajedrez como el tuyo, como el Club Deportivo La Puerta? Fíjate, yo no sé, yo creo que hablamos de la importancia que tienen los clubes deportivos, hablamos en general de cualquier deporte, pero yo creo, y ahora tú lo podrás comentar a la pregunta que te ha hecho Paco, de un club deportivo, en este caso de ajedrez, con la minoría que hay, aunque hay muchos practicantes y demás, ¿qué importancia tiene para ti en este caso el club que tú con el cual estás representando y el resto de clubes que se dedican precisamente al deporte del ajedrez? Pues yo creo que es un factor muy importante, sobre todo cuando empiezas, porque vale, puedes aprender tú en casa con tu padre o viendo vídeos, pero el estar en contacto con otros niños o con otras personas, pues es lo que realmente te puede hacer que te guste el ajedrez. Y luego ya a nivel más profesional, pues te pueden dar clase, y eso pues es una cosa muy importante para ir avanzando. Yo en mi caso, no estoy ahora mismo actualmente yendo al club a entrenar como tal, porque eso, yo vivo en otro pueblo, no vivo en Cartagena, pero sigue siendo un apoyo muy importante para mí y es de lo que más me gusta del ajedrez, el ambiente que dan, sobre todo el club. Bueno, cosa fundamental e importante, ¿no?, para desenvolverte o por lo menos encontrarte respaldada y a gusto. Muy bien. Pues Paco Cabas tiene... Terminamos ya esta sección con una pregunta última de Paco Cabal. Rebeca, ¿cómo ha sido y es el apoyo de tu familia para jugar al ajedrez? Pues nada, yo creo que es fundamental. Fundamental me refiero al apoyo. Pero bueno, eres tú la que tienes que contestarle a Paco. Pues sí, Paco. Es
de lo más importante, yo creo. En mi caso yo me he sentido apoyada, pero es verdad que he visto muchos niños que a lo mejor por la presión que tenían sus padres la han terminado dejando, y yo la verdad que en ese aspecto pues no tengo nada que decir en contra, porque siempre me he sentido que aunque yo pierda una partida pues no me va a decir nada, encima que he perdido, regañarme pues no, me apoyan, me animan y nada, seguir a la siguiente partida. Acabas de decir una cosa, por la presión que han tenido de sus padres. Eso yo lo traslado a cualquier ámbito del deporte, sí, de deporte de base, por el hecho de que los hijos en unas edades pues, como la que tú tienes y más tempranas también, practican el deporte que practican. Incluso, bueno, yo he conocido también situaciones como en el tenis y demás, quizás en estos deportes tan individuales la presión, a lo mejor, no sé si inconscientemente de los padres, es más fuerte, ¿no? Y puede llegar a precisamente a algo que te gusta tanto, el odiarlo, ¿no? Y el querer dejarlo. ¿Qué podrías decirnos tú un poco de, no voy a decir recomendaciones, pero sí que, ¿qué podrías decirle a los padres de todos estos niños que practican deporte en edad temprana para que se puedan encontrar totalmente respaldados? ¿En qué línea debe ir el apoyo o el respaldo de los padres? Pues a ver, yo creo que es una pena que por algo que le guste tanto a tu hijo y que por la presión que le das se lo tenga que dejar, o ya lo, como tú dices, de terminar odiándolo. Entonces, simplemente que piensen en él y que se den cuenta que obviamente el niño, en este caso, pues él quiere ganar, ¿no? Y que si pierde no lo va a hacer aposta. Y hacerlo bien. Claro, entonces, pues eso, que le anime si pasa lo que sea, que le apoye y nada, eso. Además, estamos hablando de edades tan tempranas como la vuestra, de que lo que se trata es de disfrutar ese deporte creciendo y siendo mejor o divirtiéndose, pero valorando realmente que al final practico un deporte para seguir realizándolo, pero a gusto, ¿no? No que sea como una presión añadida y esa presión se convierta al final en, pues bueno, en abandono y con la ilusión que pueden tenerlo. Pues muy, muy interesante lo que acabas de comentar. ¿Qué te ha parecido la batería de preguntas que te han hecho nuestros mayores? Pues nada, me ha gustado muchísimo que la gente se interese por el deporte del ajedrez, que a lo mejor no es tan visto, pero bueno, actualmente sí que se ha hecho más popular por lo de la serie también de Gambito de Dama, y nada, me gusta mucho que se anime la gente a jugarlo y a ver de qué se trata, ¿no? Muy bien, pues ahora te va a tocar a ti, Rebeca, hacerle alguna pregunta tanto a Carmelo como a Trini como a Paco, ¿vale? ¿Te parece? ¿Las preparadas? Vale, ¿las vale. tienes ahí medio preparadas? Sí. Antes de continuar con Rebeca, vamos a recordar algo muy interesante para nuestros mayores, que lo hacemos y desde Telecartagena de lunes a jueves a las 10 de la mañana hay un espacio, no pierdas el ritmo, para que nada más despertarse y después de desayunar tengáis un rato de ejercicio físico con nuestra monitora Tere y con alguna compañera o compañero más que podrán colaborar en las clases. Así que recordad, no pierdas el ritmo. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No pierdas el ritmo. Bueno, Rebeca, es tu turno ahora de preguntar. Has recibido tú también las preguntas de nuestros mayores y ahora te toca a ti. ¿Estás preparada? Bueno, pues vamos a empezar con Carmelo, que es el presidente del Club de Personas Mayores, como sabemos, de La Palma. Bueno, Carmelo, ¿conoces el ajedrez? ¿Qué opinión tienes sobre él? Pues sí, me gusta jugar al ajedrez. Lo que pasa es que he jugado bastante, pero mi nivel es muy bajo y no llega nunca a ser nada. Entonces, ahí lo dejo. También tenemos aquí en La Palma un club de ajedrez que me gustaría invitarte a que vinieras a jugar, si te parece bien, con alguno de aquí de La Palma, de los que destaquen. A ver qué te parece. ¿Qué te parece lo que ha comentado Carmelo? Que dice que tiene un nivel bajo, pero bueno, ¿tú te atreverías o qué le decimos?
Nada, eso no es importante, o sea, al final, si te lo quieres tomar de forma más profesional, pues sí, ¿no? Tienes que entrenar para intentar ser lo mejor posible, pero para disfrutar y divertirte, el nivel da igual. Como he comentado antes, con saber mover las piezas, al final te lo pasas bien. Bueno, y a la invitación que te ha hecho a ti expresamente de ir para allá a jugar una partida con alguien destacado, dice, de su club, ellos tienen un club allí, en el Club de la Palma de Ajedrez, que luego seguramente nos quedaremos allí y nos invitarán a comer, pero la invitación que te ha hecho Carmelo no... Sí, sí, yo para ella me voy. ¿Te apuntas? Me apunto. Bueno, pues ya la gestionaremos con Carmelo, ¿vale? Vale. Continuamos con Trini, a ver qué pregunta tienes preparada para ella. Vale. Trini, me gustaría saber si tienes nietos y en caso afirmativo, pues, ¿qué significan para ti? Ah, pues sí, sí, tengo 9 nietos, que son 5 chicas y 4 chicos, que son preciosos para mí y me aportan pues mucha alegría. Y luego cuando vienen a casa, pues al estar con ellos, pues uno coge vitalidad porque te dan felicidad y alegría, un disgustillo que otro, porque es normal, entre críos, pues... siempre dan lata, pero bueno, son preciosos y los quiero mucho y se está muy bien con ellos. Y estoy deseando siempre cuando no están de que vuelvan. Pues ya he escuchado a Trini, 9 nietos, entre nietos y nietas. Por cierto, ¿tú tienes abuela, abuelos? Sí. Sí. ¿Cuántos nietos soy? Pues, a ver, por parte de mi padre... Sí. Somos mis dos hermanos y yo, 3, y luego mis 2 primos, o sea, somos 5 nietos, y por parte de mi madre somos mis dos hermanos y yo, y mi prima, o sea, somos 4 y 5. ¿En total? Hombre, en total son 9. Ah, pero, pues mira, está cerca. Pero bueno, ya tú también, como ha dicho Trini, bueno, imagino, ahora no tanto, pero bueno, ya estaba comentando de la alegría que dan los nietos a los abuelos, ¿no? Y de los disgustillos, como ella decía, pero que al final es más la alegría que da y demás. Tú que con tu abuelo y demás tienes, imagino, que contacto... Sí, sí. A lo mejor ahora no, por la situación que hay y demás, pero... Cuéntame algo de tus abuelos. Pues una cosa buena de las que ha sido mudarme aquí era que mis abuelos y mi familia estaban aquí, entonces gracias a eso pues puedo verles más. Ahora obviamente con el tema del COVID y tal no tanto, pero sí que pues de vez en cuando vienen a mi casa tal y los puedo, yo qué sé, simplemente estar con ellos, hablar en persona, pues ya es algo muy importante para mí. Y finalizamos con Paco Cabas, de La Aljorra. ¿Qué quieres saber de él? Pues Paco, me gustaría saber si tenéis algún tablero de ajedrez en el club. Sí, como te he comentado al principio, tenemos tablero de ajedrez, lo mismo que tenemos otros varios juegos. El tablero de ajedrez, hay 4 o 6 personas que están aficionadas a él, lo practican asiduamente y la verdad es que es un juego bonito, es un juego bonito de seguirlo. Porque tiene, es un juego que te calienta mucho la cabeza con él. Hay que tener una mente despejada para hacerlo. No es como el dominó o las cartas que siguen la rutina. A mí no sé jugar al ajedrez, pero sí me gusta ver jugar. Es un juego bonito. Bueno, Rebeca, ya has visto también que Paco, pues al igual que en el club de San José Obrero y en La Palma, pues también hay afición al ajedrez y que encima, pues bueno, pues allí también lo practican. Yo creo que tenemos que organizarnos, no solo con la invitación que te ha hecho Carmelo, sino ahora también con Paco, incluso ir a ver a Trini, a hacer como una pequeña tournée de ajedrez y visitarlo. ¿Estarías dispuesta o qué? Hombre, por supuesto, hacemos ahí un mini torneillo. Bueno, ya lo hablaremos también con tu padre, que al final... lo que estábamos hablando al principio, la importancia de la familia y el apoyo, para no solo para desplazarte, ¿no?, y llevar un vehículo, sino para estar detrás y apoyar en los momentos complicados. Pero vemos que tanto en La Palma como en la barriada de San José Obrero y en La Aljorra, pues el ajedrez por lo menos despierta interés y ya nos organizaremos para poder ir a visitarlo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues yo creo que ¿qué te ha parecido
las contestaciones de nuestros mayores? Pues nada, me ha gustado porque he visto que sí que hay gente que se anima a jugar al ajedrez. Y nada, pues les deseo que tengan mucha fuerza para, por el tema del COVID y tal, que al final pues ya falta menos. Y nada, que eso, cuando se sientan aburridos, pues que cojan un tablero y se pongan a jugar. Muy bien. Ahora, Rebeca, vamos a saber un poco más en la parte final de esta despedida que nuestros mayores van a tener, que vienen teniendo habitualmente con nosotros y que, bueno, como vengo diciendo en programas anteriores, tenemos una agenda muy dilatada en cuanto a invitaciones, ¿no? Vamos a escuchar en primer lugar a Carmelo Martínez, presidente de La Palma, a ver qué nos quiere decir en esta despedida y si estamos invitados, como ya te ha dicho anteriormente, para ir a jugar al ajedrez, vamos a escucharlo. Pues nada, que de verdad que me ha gustado mucho que se acuerden de las personas mayores, porque yo creo que algo nos deben, y a la misma vez darle las gracias a Telecartagena por tener esa, lo que he dicho antes, ese gusto de decir, me acuerdo de las personas mayores, que da gusto que se acuerden de uno. Y invito a que vengan a La Palma, que La Palma tiene muchas cosas para ver, en que es pequeña, pero tiene muchas cosas para ver. Por ejemplo, como los bolilleras, como por ejemplo los coros y danzas, por ejemplo, lo de las personas mayores que somos nosotros, que tenemos varias cosas. Tenemos también una palmera que yo creo que en toda España no hay otra, que tiene 13 brazos. En fin, muchas cosas de las que hay aquí en La Palma que de verdad que yo creo que le gustaría. Y un saludo a todas las asociaciones que participan aquí en esto, y como compañero a todos los presidentes les mando un saludo. Gracias. Carmelo, por supuesto, voy a anotar en la agenda, una agenda ya muy ocupada, con Rebeca, que iremos a ver qué tal las bolilleras que tenéis ahí tan buenas como decís, vuestros coros y danza, y por supuesto no nos vamos a perder la visita, que tendréis que acompañarnos, de la palmera que tenéis allí. Así que estamos ya emplazados, ¿vale? Tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, ahora también vamos a ver qué nos quiere decir en esta parte final y despedida Trinidad Huertas, la presidenta de los simpáticos de la barriada San José Obrero. Pues ya para despedirme, me gustaría agradecer a la Concejalía de Servicios Sociales y al programa de categoría mayores, que por estar pendiente de todas las personas mayores, que hacen una labor muy importante. Gracias a ellos muchas personas no están ahí olvidadas. Y eso, pues quedáis invitados todos. Tenemos el día de 1 de mayo, que es el día de San José Obrero, que aquí en el pueblo pues hacemos, ese día es importante para nosotros, porque los niños hacen la comunión, se hace una pequeña procesión, se saca al patrón por el pueblo. En fin, quedáis todos invitados, para aquí estamos, para cuando queráis venir, y por supuesto Rebeca, también a ti. Entonces, ya está. Bueno, Trini, el 1 de mayo lo tenemos ahí muy cerquita. Ante la situación que estamos, nos gustaría ir, por supuesto, igual que estamos aceptando todas las invitaciones de nuestros clubes de personas mayores, como no podría ser de otra manera, al vuestro también, y si Rebeca tiene espacio, pero entendemos que va a ser complicado por la situación de las visitas, pero ese 1 de mayo, para poder ver las procesiones y demás de las comuniones, pues nos gustaría poder estar. De todas formas, quedan todavía unas fechas, en cualquier cosa estaremos en contacto. Y bueno, nos queda también ya conocer, a ver si qué tiene para nosotros y sobre todo para todos vosotros deciros en su despedida Paco Cabas, el presidente de la Aljorra. Bueno, creo que ha llegado el momento de la despedida. En principio, agradecer a todo el equipo de Asuntos Sociales la labor que están haciendo, a Telecartagena, al grupo de, al programa de mayores de Cartagena, que es la que está creando toda esta, la que lleva toda esta iniciativa,
Y bueno, dar las gracias a todo el equipo y a todos los clubes de la región de Cartagena. Personalmente invitar a todos los presidentes de los clubes que pasen por el Club de la Aljorra. Tenemos un club acogedor donde tenemos capacidad para reunirnos todos y cambiar impresiones y conocernos mejor de lo que nos conocemos. Bueno, pues gracias a todo el equipo y como presidente del Club de la Aljorra os invito a todos los clubes, no presidentes, sino a todos los asociados de los clubes, a pasar por la Aljorra, ver el pueblo de la Aljorra, visitar nuestro pueblo. Si queréis acudir en la época de fiestas, que es en junio, ojalá este año pudiéramos celebrarlas. Quedáis todos invitados y, bueno, sobre todo la Noche de las Migas, que tenemos una gran afluencia de público y da gusto de acudir a las fiestas de la Aljorra y, sobre todo, a visitar nuestro pueblo de la Aljorra. Muchas gracias, un saludo para todos y hasta pronto. De acuerdo, Paco. Pues la invitación está ahí y una invitación más a nuestra agenda. Además, parece que nos viene bien porque en este caso va a ser en junio. Podemos programarnos e ir a probar vuestras migas, acompañaros, por supuesto, y conocer la Aljorra, que también, como tú has dicho, es un pueblo digno de conocer y por ahí seguramente apareceremos Rebeca y yo. Antes de pasar a una sección, que es la parte final del programa, en la cual pues hacemos dos preguntas tipo siempre a nuestros invitados, preguntas tipo relacionadas con la tercera edad, con nuestros mayores, pues sí me gustaría, a lo mejor, Rebeca, a ver que nos comentara un poco tu calendario. Ya no estamos hablando de retos, que ya lo has comentado y lo has dicho, un poco tu calendario en las próximas fechas, ¿no? En cuanto a una rutina tuya, incluso del día a día en el ajedrez como es, y luego tus próximos calendarios en cuanto a competiciones. ¿Cuál es? Pues mira, no sé si te refieres a entrenamiento. Entrenamiento y competición. Vale, pues yo intento, luego obviamente pues por tema de exámenes tal, a lo mejor tengo que hacer menos o estoy más libre y hago más, pero intento hacer todos los días como una hora de táctica, que es como una fase del ajedrez, por así decirlo. Y luego, pues aparte de las clases que tengo con mis entrenadores, pues intento yo mirar algo por mi cuenta, ya sea estudiar aperturas, que es como el inicio de la partida, o bueno, yo qué sé, te diría mirar un libro, pero la verdad ¿sí? No suelo hacerlo, pero lo intento. Y luego a nivel competición, pues bueno, este miércoles me voy a un Open en Alicante y nada, dura una semana, eso son dos rondas por día más o menos. Y luego ya como siguiente, pues la verdad con tema virus tal, pues hay menos torneos que antes, pero no sé si habrá, supongo que sí, alguno antes. Bueno, la Liga Valenciana también la voy a jugar, que es como lo que se está haciendo aquí en Murcia, sí. Pero en Valencia, pues me han fichado un equipo que ya llevo jugando 2 años con ellos y nada. ¿Está muy solicitada o qué? Bueno, a ver, he jugado con varios equipos, eso sí, pero bueno, tampoco, no sé. O sea, la gente cuanto más nivel tienes, pues más te quieren fichar, lo que sea. Yo, pues nada, jugadora normal que... Bueno, pero podemos decirle a Abel que esté tranquilo, que el Club Deportivo La Puerta va a ser... ese siempre es mi casa. También antes de iniciar el programa estaba comentando con tu padre y me hablaba, y es verdad, y quería hacerte yo esa pregunta o la reflexión, Rebeca. Es decir, normalmente la gente que practica deporte o cualquier joven, persona que estudia, cuando termina y va a casa, pues el deporte que practica por línea general es deporte de actividad a lo mejor física, de salir, de soltarse, como solemos decir, o desfogarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un término más entendible. Sin embargo, vosotros tenéis que seguir con vuestra mente, sentado en una silla, y es decir, casi lo que hacéis en el cole tenéis que seguir, es diferente, y demás. Eso que
a nivel psicológico o mental, que cómo os preparáis o qué capacidad o cómo llevas tú eso, o lo lleváis los ajedrecistas? A ver, pues yo personalmente lo llevo bien, sobre todo porque no me lo tomo como si fuera a estudiar, me lo tomo como algo que me gusta y me divierte y me lo paso bien. Entonces, más bien es, me despejo, pero de otra manera. A lo mejor no es haciendo deporte físico, pero sí que es una forma de no pensar en el instituto o lo que sea, que de preocupaciones y todo eso. Bueno, Rebeca, estamos ya terminando el rato de estar aquí, del programa. Me decía al principio, fuera de cámara, que estaba un poquito nerviosa y demás. Yo la verdad es que te he visto muy relajada, muy suelta y demás. Entonces, bueno, pues incluso te invitaría que si quieres, pues no sé, hacer tú ahora un poco de presentadora y preguntarme algo, pues aquí tienes las cámaras y si quieres estoy a tu disposición. Paco, quería preguntarte una cosa. Me has dicho que tú eras futbolista y quería preguntarte cómo te sentías tú en el campo de fútbol y que si tenías alguna estrategia o algo cuando estabas jugando. Bueno, pues en el campo de fútbol, igual que te habrá pasado a ti en el ajedrez, pues también existen los nervios y la concentración es muy importante. Pero la estrategia en el fútbol, igual que en el ajedrez, que es fundamental, en el fútbol la estrategia, se hace por parte de lo que son los entrenadores en cuanto a la hora de plantear un partido. Pues igual que se puede plantear alguna forma de jugar al ajedrez, aunque luego el partido y la partida te va diciendo pues cómo tienes que actuar, pero siempre hay una estrategia previa que el entrenador pues trabaja durante la semana y que nosotros también la intentamos llevar a cabo en el partido. Luego en el partido, como hay otros factores que interviene un equipo, pues en función podemos llevarlo a cabo, pero es muy importante, tanto la estrategia como la táctica es muy importante porque al final te puede ayudar mucho a, no voy a decir a ganar el partido, que también, sino a ver cómo lo planteo y cómo se juega. Es decir, que para nosotros es muy importante tanto la estrategia como la táctica. Me has dicho que eras defensa, ¿no? Sí. Pues me gustaría preguntarte con qué pieza de ajedrez te identificarías. Buena pregunta. Pues, aunque los peones son, la muralla inicial, ¿no?, de las figuras importantes del tablero de ajedrez, podríamos hablar que un defensa tiene esa labor de peón y, aunque tiene una importancia también vital, un defensa en un equipo de fútbol, pero sí, quizá con los peones, no sé cuál es la pieza más defensiva en el ajedrez, son los peones, ¿no? A ver, la más... O la que menos, ahí es la que menos vale. En defensa no es que valgamos menos, que valemos igual, pero a lo mejor por ser la parte... Sí, se podría decir que sí. Que protege al portero, sí, a defensa. ¿Tú con cuál identificarías también? ¿Con? Me identificaría... A mí la que más me gusta es la dama, porque aparte de más valiosa, pues también es como esa chica, ¿no?, por así decirlo. Y me podría decir que me identificaría con ella. Claro, el rey no vale para nada. No, hombre, el rey de hecho es el más valioso en cuanto a la partida. La dama es la que más vale en cuanto a puntos. Sin embargo, es la que más trabaja y la que más movimiento tiene. El rey es el que más vale y se mueve poco. Y se mueve, efectivamente. Bueno. Bueno, Rebeca, te veo tan suelta, incluso de presentadora, que también vamos a dejarte que si quieres tener algún recuerdo para gente tuya o gente que tú quieras, pues aproveches tu cámara, que sabes dirigirte también y que lo hagas tranquilamente y como tú quieras. Así que la cámara es tuya. Me gustaría aprovechar mi presencia en el programa para mandar un saludo a mis entrenadores actuales, que son Herminio y Yudania, que han sido un factor muy importante a nivel de mejorar. Luego a Francisco Morató, que fue mi primer entrenador en Javia, que me hizo iniciarme en el mundo del ajedrez. Y luego también, pues obviamente, a Abel, a Josito, al Club CD a la Puerta, que son los que me han hecho pues amar el ajedrez. Muy bien, pues antes de pasar a nuestras preguntas tipo, ¿vale?, también tenemos por ahí algo preparado, algún mensaje o algo para ti, ¿vale? Vale.
Hola, Rebeca. Estoy muy contenta del premio que has ganado de ajedrez de maestra. Sigue así y que ganes muchísimos premios más. Estoy muy contenta contigo. ¿Quién es esa persona? ¿Está tan contenta contigo? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Julia. ¿Qué te parece que tu abuela también haya querido estar aquí y participar un poco, o por lo menos trasladarte esa felicitación? Pues no me esperaba para nada. Y nada, me pone muy feliz que, o sea, ya sé que me apoya, pero encima que haga esto, pues es muy importante para mí. Y nada, estoy un poco que no me lo esperaba. Bueno, pues también queríamos tener esa pequeña sorpresa que siempre tenemos para nuestro invitado de alguien que ha llegado. Y qué mejor, precisamente, que estamos hablando y de un programa que va dedicado a nuestros mayores, pues que uno de tus mayores de tu familia pues haya querido estar ahí y bueno, haya participado y colaborado. Se lo agradecemos mucho a Julia, que por supuesto en el momento que intentamos hacerlo, pues no lo dudo, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a que nos conteste a esas dos preguntas tipo que te he comentado anteriormente, que tenemos preparado siempre para el final del programa. Y precisamente al hilo de la aparición de Julia, pues la pregunta, una de ellas va en esa línea, ¿no? ¿Qué personas mayores tienes tú en tu familia y nos puedes hablar un poco y describir sobre ellas y qué significan para ti tus abuelos? Pues, como he dicho antes, que tengo una abuela y luego por parte de mi padre y luego dos abuelos por parte de mi madre. Mi abuela Julia, pues, a ver, también se llama igual que mi hermana, así que eso, como curiosidad, es un nombre significativo en la familia. Y nada, ha sido muy importante para mí, siempre me ha apoyado con el tema del ajedrez y luego también, pues personalmente, pues hemos compartido muchas cosas, incluso me acompañó a un campeonato de España que se vino conmigo y nada, pues que la quiero un montón. Muy bien, Rebeca. Y luego, por parte de mi madre, que están mis abuelos, igual también, siempre me han apoyado muchísimo, siempre me preguntan pues cómo me ha ido en los campeonatos, tal, incluso yo qué sé, me dan un poco de dinero para, pues ya sea para pagar el viaje o para comprarme ropa para el viaje. Los abuelos siempre están ahí. ¿Has jugado alguna partida con ellos, con alguno o algo, o no? Pues la verdad es que no lo sé, creo que no, pero o sea... Digo, cuando tenías tú a lo mejor 4, 5 o 6 años. Puede ser, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero hombre, sí que tienen un tablero en casa, ¿no? Al menos mi abuela, ese era el tablero de mi abuelo, en plan, el marido de mi abuela, Julia. Y estaba ahí en su casa y al final pues me lo he llevado yo para mí y ha estado siempre conmigo. Es decir, un tablero no falta en la casa. No, hombre, delito sería. Muy bien, Rebeca. Y la segunda pregunta tipo que tenemos es precisamente ese significado de persona mayor o tercera edad. ¿Qué significado crees que tiene o debe tener en la sociedad actual? Pues es algo muy importante, sobre todo a los nietos, es algo que un apoyo muy, muy significativo y en verdad se les quiere muchísimo. Es como... A los niños y a los abuelos al final es como a los que más se les quiere, ¿no? Es, no sé, una ternura al final y nada, para mí y yo creo que para todos es una cosa muy importante de nuestras vidas. Pues precisamente de lo importantes que son, y tú lo has dicho, en nuestras vidas, ya que estamos terminando el programa y antes de despedirte y te invito a que a esa cámara le des tu un mensaje, el que tú quieras, ¿vale? Que seguro te va a salir del alma y del corazón. Estamos llegando al final del programa, espero que te hayas encontrado a gusto, bien. Parecía que era muy tímida y yo al final te he visto muy suelta también, muy bien. ¿Cómo te has encontrado? Pues bien, la verdad, mejor de lo que me esperaba porque estaba muy nerviosa, pero bueno, me he notado bien. Muy bien, pues cuando tú quieras, ahí en esa cámara y demás, pues la cámara es tuya. Vale, pues quería mandaros mucho ánimo, mucha fuerza. Como he dicho antes, ya queda menos y eso, para los ratos que a lo mejor estéis un poco desesperados en plan de que queremos salir ya de esto, pues os animo a que cojáis un tablero
y estéis con Stace o si estáis solos en casa o lo que sea, pues aún así podéis jugar. Es un deporte en el que, como he dicho antes, puede jugar todo el mundo. Y nada, básicamente que ya va a pasar esto, esperemos que pase dentro de poco y podamos ya volver a la normalidad y volver yo en caso de nieta a estar con mis abuelos y los abuelos estar con sus nietos y eso. Pues nos quedamos con esas palabras porque prácticamente el invitado más joven que hemos tenido eres tú y esa mensaje que acabas de dar, pues también destinado a todas las personas mayores, creo que va a llegar y ha sido también muy, muy importante que lo puedas decir. Y agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros aquí en Categoría Mayores. Nosotros nos despedimos ya, hasta el próximo jueves, como siempre, después del informativo, estamos aquí en Categoría Mayores. Gracias, Rebeca. A vosotros. Y que te vaya muy bien, que sigas creciendo a nivel deportivo.